Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. En ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová. Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Nada me faltará, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla será, en Cristo mi fe estará. Cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero perdimos esa luz, y Dios en su presencia formó un plan antes de la fundación de la tierra para mandar su Hijo, el Salvador, y respirar su vida en nosotros otra vez, cruzando el abismo entre los cielos y la tierra. Y me diste vida.
cómo resucitar, de la muerte encontrar que nunca ha vivido, luchaba bajo agua, sin respirar y perdiendo mis fuerzas, pero me levanta y puedo correr sin parar ni temer de empezar a confiar que eres fiel. Yeah.
Dios aquí en Argentina o en todo el mundo, pues vengan conmigo a la sala de su trono para exaltar su nombre sobre todo.
Cantamos hoy, pero esta es una canción de la fidelidad de Dios, que Él siempre está con nosotros y ya son expertos. Pues cante conmigo. No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás, no, 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 no me dejarás. No me dejarás, nunca me dejarás. Cántalo conmigo. No me de, no me de, nunca me dejarás. No, 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 no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás. Listo. Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad. Mis ojos tú abriste a la verdad, que eres mi amigo fiel. El eterno rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios. Y en su mano estoy, nunca fallaré.
me dejarás, nunca me dejarás. Tu voz está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Tu amor está en mi corazón, cantaré, no me dejarás. Es el eterno rey, eres amor sin. Amigos, Abraham Osorio, que va a cantar una de sus canciones nuevas con nosotros ahora, que se llama Gracias Sin Fin. Cante con nosotros. Thank you.
nosotros, con nuestras victorias y nuestras derrotas. Él está a nuestro lado, nos sostiene en su mano. Canto conmigo de la fidelidad de Dios. Acompañas en las alturas, tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás y eres mi guía. Solas tú, mi ancla firme estás. En la oscuridad, tú permaneces, estás conmigo. Santo es el Señor, solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Oh, oh. Eres el rey, majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi Padre, mi Dios,
Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Nosotros.
cántalo conmigo. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. En el sur
Amén. Es un privilegio estar aquí con ustedes en el Congreso de Jóvenes. Y yo creo que, como a veces pensamos que cuando nos invitan que nosotros vamos a dar mucho, pero la verdad yo he recibido mucho más esa semana que es posible dar a ustedes. De todos los pastores, los predicadores, de los otros ministros de alabanza, de cada uno de ustedes he aprendido algo y estoy tan pues agradecido, Señor, por estar aquí en Córdoba, Argentina. Pero no tanto como agradecido, Señor, por lo que Él ha hecho. Soy súper agradecido de estar aquí con ustedes, pero hay algo que Dios ha hecho en mi vida que es imposible superar el agradecimiento que yo tengo por Él en este mundo. Y quiero compartir una canción con ustedes que se llama Quiero Decirte. Es una canción sencilla, un mensaje sencillo de que no hay absolutamente nada que misericordia y las obras que ha hecho su Hijo Cristo Jesús. Pues quiero que escuchen esa canción. Yo creo que Dios nos ha dado para mostrar que no somos nada sin Él, absolutamente nada. Pero cuando nosotros dependemos de Él, puede hacer cosas enormes, grandes, gigantescas. Espero que les bendiga. Que puedo acercar a ti, re que se hizo hombre para salvarme a mí, que sabe las cosas pequeñas, mis heridas, deseos y todo mi corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecerte? Rey que formó todo con solo su palabra. ¿Qué más puedo entregar a ti que mi adoración? No pude llegar a ti con mis propias fuerzas y tú creaste un camino dando a tu Hijo Cristo. Quiero decir gracias a ti. Quiero decir no soy nada sin ti, fue tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar tu majestad. En tu presencia quiero estar, en tu amor. La veo en cada estrella, la galaxia es la libreta de tu creatividad. ¿Cómo puedo describirte? El creador que pinta cada atardecer, tan indescriptible es tu amor infinito, radiante. Quiero decir gracias a ti. Gracias a ti, yo quiero decir que no soy nada sin ti.
fue tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar tu majestad. Y quiero decir gracias, gracias. Y quiero decir a mi Señor que no soy nada sin ti. Fue tu amor que me redimió. Cada vez que fallo me llama tu hijo amado. Ha borrado todo mi pecado y con colores vivos me ha rediseñado. Amén. Pues antes de terminar, pues la noche no ha terminado, pero yo tengo un límite y yo quiero dar gracias también al Pastor Sergio, Pastor Carlos y Cita con la Vida y todos ustedes por invitarnos. También quiero agradecer a mis músicos en mi equipo: Abraham Osorio, Maximiliano Cortés, Ryan Cook, Nicolás Aranda, mi fósforo favorito, Ronaldo Chambi, Evan Fletcher y Santiago Merino desde Buenos Aires. Y queremos regalar unos dos discos a nuestros Principio y Fin. Eso es el nuevo. Uno, dos, tres. Cuidado, cuidado. Tienen puntos agudos. Uno, dos, tres. ¿Cómo vuelan? Amén, amén. Pues gracias por tenernos aquí. Queremos terminar con una canción y tenemos algo especial que vamos a hacer ahorita. Pues por favor, pónganse de pie y canten conmigo. ¡Listo! El salir del sol no se compara con su belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu manto fue creado. Hoy tengo libertad, puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti, mi Dios. Y eres mi principio y mi fin, la razón por la que quiero vivir. Salvación, hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Yeah.
¿Listo? Dos, tres, oh. Eso es algo que normalmente no tengo el privilegio de hacer. Un segundito. Pero voy a compartir una historia muy, muy rápida. Rápido que cuando yo tenía 15 años y yo no era cantante, que me invitaban a otros lugares, nada, yo vivía en Los Ángeles, California, y yo tenía frenos. Sí, frenos y gafas y todo eso. Y yo tenía un sueño de cantar y en la iglesia y ser un director de alabanza y hacer todo eso. Pero no tenía una guitarra. Y cuando yo tenía 15 años, alguien de mi ciudad sembró una guitarra en mi vida y en mi ministerio. Y eso cambió mi vida. Pues hoy me toca sembrar. Hoy tengo el privilegio de hacer lo mismo. Y yo hablé con el pastor Sergio para encontrar la persona correcta. Y quiero invitar al pastor Sergio y también a Emmanuel, que no sabe. No sabe. ¿Y alguien tiene la guitarra? ¿La guitarra? Ven, 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 ven. Mira, esa guitarra parece pequeña, porque es pequeña. Pero yo he usado esa guitarra en giras aquí en Argentina y en todos lados. Y esa guitarra es fiel y gente lo ha tocado en como la misma modelo y todo en el Wembley Stadium de Inglaterra y todo. Pues eso lo toqué aquí el año pasado y la verdad es un honor que el pastor Sergio te escogiera como la persona adecuada que merece eso, que Dios está moviendo en tu vida para levantarte como ministro de alabanza. Y yo no hago eso para decir, ah, qué bien, pero la verdad es un privilegio que Emmanuel ha servido a nosotros. Él ha afinado las guitarras, yo tenía que cambiar las cuerdas y él estaba ahí, estaba aquí todo el día sirviendo a los demás. Y sabes que Dios quiere sembrar eso en tu vida. Es electroacústica, se afina bien y espero, yo voy a orar por ti y tu vida. Gracias, Señor, por la vida de Emmanuel, Señor, que tú estás moviendo en su corazón, Señor, que tú has puesto como un mantel, Señor, de una manta de bendición, Señor, un corazón de adoración, Señor, que Él te servirá. Señor, sabemos que tú estás levantando a Él, Señor, para ser un hombre aquí en Argentina que adora tu corazón en espíritu, en verdad, Señor. Yo espero que eso sea una siembra pequeña, Señor, realmente no es algo tan grande, Señor, pero yo espero que con lo poco que nosotros tenemos lo multiplique, Señor, y eso puede ser, Señor, como la gente me ha bendecido, Señor, que tú bendigas a él, Señor, y un día él puede seguir dando y sembrando en la siguiente generación, Señor, aunque sea joven, Señor, que él entenderá, Señor, para sembrar y él verá una cosecha, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en su vida aquí en Córdoba, en la iglesia Cita con la Vida, gente que tiene un corazón para servirte aquí todo el día, y yo solo tengo el privilegio de venir y cantar y ministrar, Señor, pero tú estás moviendo en su corazón aquí, Señor, levántale como un ministro, Señor, como un ejemplo de un servidor tuyo, Señor. Bendecimos su vida en el nombre de Cristo Jesús, amén. Qué lindo.
Gracias por la actitud. Qué linda actitud, muchas gracias. Quiero que extienda su mano hasta acá, por favor. Este es un hombre bueno este. De verdad. En serio, no es un bueno. Y yo quiero bendecirte, gracias por tu vida, que Dios te bendiga. Gracias por tener un corazón para América Latina también. Que Dios te bendiga, hijo, que te prospere el Señor en todo lo que emprendas. A los músicos, muchachos, gracias. Que Dios los bendiga. Sí, yo cuando veo tus pantalones, no sé por qué te quiero tanto a pesar de todas esas cosas, qué tremendo. Porque le he tomado aprecio, afecto, ya nos conocemos unos años, qué lindo. Evan, gracias por tener una alegría tenerte acá. Gracias. Eso es tu casa, bienvenido. Que Dios bendiga tus pasos, tu vida, que Dios te guarde. Y quiero que te lleves una imagen, mira. Extiendan todos su mano hasta aquí. Y todos queremos decirte para que Dios te bendiga. Señor, gracias por la vida de Evan. Vengan los músicos también. Señor, pido que los bendigas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tú lo guardes, lo protejas, lo libres de la tentación, lo guardes del mal. Y que él pueda transitar bajo tu bendición sus próximos días, Dios. Señor, líbralo de gente inoportuna, de gente mala, y pon a su lado buena gente que abre camino, Dios. Seas bendecido, que la unción vaya en aumento, se multiplique, la gracia sobre tu vida en el nombre de Jesús, y levantamos muros de protección y de cobertura en torno a tu vida y tu destino. Has enviado en el nombre de Jesús a lo mejor que Dios tiene para tu vida y a caminar en tu destino profético. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Un selfie rápido. Gracias. Un aplauso, le honramos. Gracias, muchachos. Qué lindo. Qué cosas lindas. ¿Saben qué pasa? Que tengo un horario aquí y tengo otra banda que me está esperando ahí. Puede ser, no se enoja. Cuando, vení Pastor Miguel, no me dejes solo. Espere. Vio cuando lanzó el disco, Evan, y todos. Yo recuerdo cuando lancé mi disco, me lo tiraron todo de vuelta hacia. Veo acá.